Me llamo Grecia Mejía Rodríguez, estudié comunicación gráfica en la UCEM del 2006 al 2010. Hace justo 10 años me gradué y me siento súper orgullosa de ser egresada de la UCEM. Yo quería estudiar ciencias de la comunicación igual ahí en la UCEM, pero cuando me presentaron esta carrera dije, visual, gráfica, talleres, uno y otro, taller de creatividad, taller de pensamiento, taller de filosofía, fueron como un círculo de herramientas que me ayudaron a ser quien soy el día de hoy. Recuerdo desde el primer día haberme quedado fuera de clase porque llegué tarde. Y ese día conocí a todos mis compañeros que llegamos tarde. Uno de ellos era Alex Recio. Y estuvimos desayunando afuera de la cafetería, desayunamos preguntándonos, ¿en serio nos dejaron afuera en nuestro primer día de clases? Fíjate que yo puedo describir a la universidad como la mejor etapa de mi vida, así de verdad. Es quien soy. Antes, como que fue Grecia la de antes, Grecia en la UCEM y Grecia después de la UCEM. Pasión, emprendimiento y mucha responsabilidad social. Fíjate que en la UCEM me di cuenta que si te apasionabas por un tema, podías llegar a cualquier lugar. Desde la investigación, desde el trabajo duro, desde que nos prestaban las aulas para hacer cualquier proyecto, revelar fotos, hacer serigrafía, para proyectos que, no sé, te involucraban más tiempo por las tardes. Eso fue lo que más me gustó, yo creo. Ahora pienso que hasta 10 años después me estoy dando cuenta que si no hubiera estudiado comunicación gráfica, tal vez mi vida no hubiera sido lo mismo. No podría ver la vida sin diseño, sin diseñar, sin crear. Y fue algo que me inculcaron en la universidad. Como una vida profesional completa, no solamente estás diseñando por diseñar, ni estás creando por crear, sino el qué estás haciendo con eso y el por qué lo estás haciendo y el amor con lo que estás haciendo. Entonces, creo que esas bases filosóficas han surgido, o sea, me han ayudado mucho a el día de hoy tener una empresa con estos valores, con esta responsabilidad social de compartir todas mis ideas y de hacer productos de calidad para la sociedad. Y hice un domi de un libro donde compartí recetas. A partir de ese domi empecé a hacer un fanpage donde compartía recetas, cultura picante, y a partir de ahí fue que desarrollamos una marca de productos picantes que se llama Salsos México, y actualmente me dedico a distribuir y mantener esta marca de productos picantes. Hoy todavía volteo a ver con quiénes me llevo y todos, casi la mayoría, son personas que estuvieron en la UCEM. Eso me hace como recordar como muchas cosas bonitas de mi etapa en la universidad. O sea, ha pasado tanta gente ahí, por esos salones. Pues yo le deseo a la UCEM un chorro de éxito, más del que ya tiene. Todos los maestros, de verdad que todos los maestros que estuvieron y me dieron clases, al día de hoy todavía los sigo admirando. Los sigo admirando porque marcaron en mí una etapa súper importante.